nombre? Augusto Ferreira, soy el director del CEMSA del municipio de Morón, Centro Municipal de Salud Animal. Centro Municipal de Salud Animal. La otra vez estábamos charlando con el amigo, el doctor Jorge Salinas, y hablaba de la importancia de este tema, que a veces al vecino común se nos escapa, ¿no? O sea, creemos que salud representa nada más que el cuerpo humano, y estamos conviviendo con animales, sobre todo las mascotas. ¿Tiene que ver con eso? Sí, sí, la verdad que tiene una implicancia directa, digo, el bienestar animal, la salud de las mascotas que conviven cotidianamente con nosotros, tiene una implicancia y un impacto directo en la salud de nosotros, ¿no? Que convivimos con ellos. Justamente ayer en una muy rica exposición que pudimos presentar aquí en las jornadas del Zoom, manifestábamos y charlábamos de este tema, ¿no? De las zoonosis urbanas. Las zoonosis son todas aquellas enfermedades que pueden transmitirse desde los animales hacia las personas, y la gran variedad y amplitud de patologías existentes, y que por no prevenir o por no tener los cuidados correspondientes con nuestras mascotas muchas veces padecemos nosotros, ¿no? Y la verdad que sí, es un tema muy importante para la salud de la comunidad, y muy, muy importante que el conjunto de la comunidad tenga en cuenta que es muy importante que nuestras mascotas estén vacunadas, que nuestras mascotas estén cuidadas, porque eso impacta directamente la calidad de vida nuestra, ¿no? Y obviamente desde ya la calidad de vida de nuestros animales. Me decía mi amigo Carlos Grillo de que casi tuvieron que echarlo a la gente ayer. Sí. O sea que debió estar más que interesante, ¿no? La verdad que es un tema muy convocante, la verdad que es un tema que, como vos bien decías, hay un alto grado de desconocimiento, pero cuando el tema se pone sobre la mesa, cuando el tema se pone a discutir y se charla, es un tema que engancha mucho, es un tema que gusta mucho, y es un tema aparte que nos toca a todos de cerca, porque ¿quién no tiene una mascotita en su casa? ¿Quién no tiene un vecino que tiene un perro, un gato o un lorito o otro tipo de animal? Por eso es que generalmente nos toca muy de cerca, y por eso es un tema que sí, que seduce, que engancha, que genera debate, que genera discusiones. Y la verdad que sí, la jornada de ayer la verdad que fue muy interesante, y también lo que sucedió fue eso, digo, no nos costaba darle cierre, pero bueno, eso da cuenta también de lo bueno de la jornada, ¿no? Vos sabés que en una jornada se puede dar lugar, por ejemplo, a que nosotros tengamos el conocimiento de determinada tarea. Eso es de por sí valiosísimo. Pero de aquí en más siguen los días y sigue el trabajo. ¿Cómo están trabajando ustedes? Bueno, nosotros trabajamos cotidianamente en el centro. Nos mudamos ya hace un tiempo. Me parece interesante por ahí recalcarlo, porque todavía hay gente que, o hay vecinos que no lo tienen bien en claro. Nos hemos mudado, estamos en la calle Curupaití, al 129, un edificio totalmente nuevo, en donde brindamos la totalidad de los servicios del centro de zoonosis cotidianamente. ¿Qué es lo que hacemos? Cotidianamente nosotros realizamos esterilizaciones, tanto caninas como felinas, en el quirófano central, y también tenemos un quirófano móvil que recorre los distintos barrios del distrito todos los días, realizando y practicando castraciones en los barrios. Obviamente el servicio es absoluta y totalmente gratuito. También estamos vacunando constantemente, la vacuna contra la rabia, la aplicamos en el centro de Curupaití, como te decía hace un instante, y también en el quirófano móvil cotidianamente. Y también estamos con campañas de vacunación domiciliaria por distintos lugares del territorio. Últimamente terminamos de barrer todo el territorio de Morón Sur y Castelar Sur, ahora estamos por la zona de Palomar, justamente haciendo esto, haciendo una vacunación domiciliaria. Vacunadores del municipio van recorriendo todo el territorio puerta a puerta y ofreciendo el servicio de vacunación gratuita para las mascotas del domicilio, que la verdad que nos está dando excelentes resultados y nos está generando las condiciones para tener una cobertura de vacuna muy amplia, que es justamente una de las herramientas fundamentales para prevenir la zoonosis en general, y específicamente la transmisión del virus de la rabia, ¿no? Que es un virus muy importante. El trabajo del municipio, el trabajo del Estado, en definitiva, lo conocemos. ¿Tienen, por ejemplo, ayuda o un sostén de parte de organizaciones no gubernativas? Me imagino que el tema, por ejemplo, de animales en la vía pública abandonados o no, debe ser un problema, ¿no? La verdad que tenemos un trabajo, la verdad que maravilloso, de parte de un grupo de voluntarios que viene trabajando cotidianamente con nosotros. Hemos dado en estos últimos años en adopción casi
casi 1000 animales que hemos podido sacar de la vía pública, los hemos castrado, los hemos vacunado, le hemos hecho la atención médica veterinaria correspondiente y le hemos podido ubicar en un hogar y ha salido de la calle y ha empezado su nueva vida en una casa con todos los cuidados que eso implica. La verdad que eso nos llena de mucho orgullo y satisfacción, y esto es gracias al trabajo incansable del grupo de voluntarios que trabaja cotidianamente con nosotros, ¿no? Así que la verdad que es algo que nos llena de mucho orgullo. Te agradecemos mucho la explicación de algo que normalmente no conocemos y que es tan importante, y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, que tenga buen día, hasta luego.